También déjeme decirles esto. Necesitamos ayudarlos cuidándonos. La manera de ayudarlos es cuidándonos. Va a haber controles, pero también quiero ser claro, no podemos poner un agente de control al lado de cada persona. Ni creo que haga falta, porque ahora todos tenemos cerca a alguien que se contagió. Todos sabemos que el virus está cerca y todos vemos la cantidad de casos por día. Creo que lo más importante es entender el mensaje. Las medidas de cuidado están muy claras y hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlas por la gente que está jugándose la vida atendiendo y hay que cumplirlas por la gente que está con la angustia de no poder trabajar. Y eso no puede depender de que haya un agente indicándolo. Eso lo tenemos que entender como un desafío colectivo. Nosotros pudimos trabajar con mucho tiempo durante esta pandemia. Tuvimos un privilegio que otros lugares recién ahora están discutiendo. Tenemos que volver a eso y tenemos que hacer lo que hacíamos bien en ese momento, que es cuidarnos mucho. Eso también depende de que nos cuidemos, porque si nosotros eso lo tomamos ahora, vamos a perjudicar a quienes no queremos perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que está claro acá? Hay que cuidarse. No se puede no usar barbijo. Yo no puedo entender que alguien no use el barbijo. Porque lo único que está haciendo es poniendo en riesgo a los demás. ¿Cuál es la explicación? ¿Hay alguna explicación de rebeldía, de gesto? ¿Cuál es el gesto? Tenemos que cuidarnos. Hablo con comerciantes, con la representación de los comerciantes, con cada uno. Yo no voy a estar lejos de nadie en un momento como el que estamos viviendo. También hay que entender lo que estamos viviendo. Porque a todos nos da mucha bronca lo que estamos viviendo. Pero es un virus. Es una pandemia. Afecta a todo el mundo. Vemos países de Europa que habían salido y hoy vuelven a cerrar. Y por más bronca que nos dé, eso está y contagia. Y cuando uno se contagia, hay un porcentaje importante que la pasa mal. Entonces, con toda la bronca del mundo que tengamos, tenemos que asumir que tenemos que pasar esto. Y va a pasar, pero es largo. Y nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros para pasarlo cuidando a la gente como hay que cuidarla. Ese es el mensaje. Cualquier otro mensaje sería una mentira. A mí me encantaría decir, no, miren, no pasa nada. Sí pasa. Y tenemos las camas como las tenemos y tenemos la situación que tenemos. Y tuvimos mucho tiempo que pudimos vivir de otra manera, muchos meses en los que pudimos disfrutar un montón de cosas. Bueno, hay que cuidarnos ahora. Y eso es algo que tiene que estar en el corazón de cada uno. Porque hay chicos, y todos los que tenemos hijos chicos, sabemos lo que están pasando los chicos sin clases y sin clubes. Sabemos la angustia de la gente que no está pudiendo trabajar y que ve cómo le crecen las deudas y tiene que haber además asistencia económica, solidaridad de los demás. Y todos tenemos que hacerlo. Pablo, ¿hay probabilidades que en los últimos 7 días haya flexibilizaciones como pasó en los últimos 15? Nosotros vamos a trabajar desde el lunes con la construcción de protocolos y vamos a todos los días monitorear la evolución para poder trabajar con las actividades que están reclamando trabajo. Va a haber, pero la gente puede caminar y no puede acampar. Va a haber. Pero también hay que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar preso? ¿Vamos a tener que llegar a la situación de llevar preso a alguien en un parque? ¿Me entienden lo que les digo? Entonces no exacerbemos una situación de irresponsabilidad. Seamos responsables, respetuosos. A mí no hace falta nada, ¿no? Está muy claro lo que hay que hacer. Y creo que todos lo entendemos. Y es el momento para que todos lo hagamos.